Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en el vídeo de hoy? Veremos las mejores sinergias en la botlane del parche 11.8 actual y los posibles del 11.9, el cual por cierto será la actualización del MSI. Aquí vemos los próximos buffos y nerfeos en el siguiente parche y en torno a ello hablaremos de los dúos que podrían salir como mejores combos en el carril inferior, enfocando esta parte del vídeo a las mejoras de Kog'Maw, Lulu y Untarik que está desaparecido. En los últimos parches han salido a relucir carries como Sibir, Jin, Samira o incluso el Fasting de Sena. Pero actualmente hay tres tiradoras que están sobresaliendo por encima de todos los AD carries del juego. Tristana, Kaisa y Jinx son las mejores opciones en este parche y probablemente sigan siendo lo mejor en el siguiente, ya que no tienen ningún tipo de cambio. Y las runas que predominan en ellas, Lluvia de Cuchillas y Conqueror, hacen que tengan un muy buen potencial. Empezamos por Tristana, una carry completamente desbalanceada en el meta actual y que destaca por tener un altísimo daño a niveles 2 3 que junto con campeones de hard engage y sobre todo de hyper peel puede hacer que Tristana genere un pico muy alto de daño sin sufrir en línea. Los mejores soportes para esta de carry son 3 Lulu y Leona con los cuales tienen un alto win rate con casi un 60% de las partidas ganadas con estos dúos. Leona tiene una de las mejores iniciaciones del juego que junto con Tristana tiene uno de los mejores burst y más rápidos del videojuego. Lulu buffa a Tristán hasta el infinito, haciéndole el mejor peel y siendo con ella el mejor hipercarry del meta. Thresh en mi opinión es el mejor support con ella, ya que tiene una iniciación brutal que sumada a la protección mediante la linterna y al corte de animaciones con el despellejar del campeón, hacen de Tristana un peligro en la botlane. Kai'Sa es el siguiente mejor carry del meta actual y sus mejores sinergias del parche son Galio, Swain y Thresh. Dado que se juega con campeones de engage en bot y con un daño mágico brutal, Galio y Swain son los mejores campeones para convear con ella. También ayuda a que no sea un carry que necesite mucho peel en late, ya que es un hiper ADC que tiene protección propia. Un campeón brutal con Kai'Sa es Leona, también por eso llevamos a Ceres al lado, counter de Leona y de los mejores combos con Tristana que se piquea para hacer frente a Kai'Sa. El último carry que veremos del parche 11.8 es Jinx, el cual es el campeón más buffado de estos últimos parches. Tiene uno de los niveles 1 más fuertes del videojuego debido al rango y a la vida que tiene. De los mejores combos en bot que tiene son Nautilus y Rel, en cuanto a iniciación hablamos, ya que junto con sus mascafuegos hacen del CC una trampa mortal a sus rivales. La definitiva de ambos, sumada al rango y a la definitiva de Jinx hacen que pueda zonear a sus enemigos mientras que esta farmea tranquilamente las oleadas. Acabaríamos con una Lulu para hacer de este carry uno de los más peligrosos y más bestias del parche. Hablando de top 3 mejores carries del meta, estas serían las mejores sinergias y los mejores combos en esta parte de la temporada. Estas composiciones sirven mucho en competiciones amateur, incluido por ejemplo el Clash. Sacando este tipo de combos he llegado a dos finales seguidas, incluso contra Smurfs y Ghosters, así que os recomiendo seguir esta guía junto con tu dúo u equipo. Espero que os haya gustado y vamos a acabar con lo mejor del próximo parche los posibles dúos y mejores carries. Hablamos sobre Kogmao, sobre que quizás salga en el meta como revelación, el cual hará un dúo brutal con la renovada Lulu con el nuevo bufo, el cual hemos visto antes. Añado a Tarik, ya que reducen el coste de mana en su cura y puede ejercer un buen pil en fases finales de partida, haciendo inmortal también al campeón con la definitiva. Aunque firmo el 100% con su dúo de Rakan, de los mejores que he visto, sorprende mucho y es muy funcional. Aquí voy a añadir un Pick Flex en el meta que es Ezreal con sus dúos. Tiene una nueva build que hacen del campeón un peligro en late muy muy bestia en peleas muy muy largas. Junto con Lulu y Karma la protección para Ezreal que sigue haciendo daño, es de lo mejor del videojuego. Quitando el dúo de Yumi, que para mí es el mejor que tiene, añadimos el posible tarik que ya se verá en el siguiente parche si funciona o no. Además, todos sabemos de la famosísima pareja que hacen Tarik y Ezreal, ¿no? Para terminar, quizás añadiríamos a Lulu en la composición de Kaisa, el parche que viene, para hacer de ella el mejor carry de nuevo del videojuego. Recordad, chicos, que también podéis seguirme en redes sociales para no perderos nada sobre este tipo de vídeos y actualizaciones del meta. También podéis comentar en el vídeo. ¿Qué vídeos o guías os gustarían ver en el canal estos días? Subí hace poco una publicación donde con más de 4.000 votos elegisteis, pero me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Tenéis toda la información en la descripción, echadle un vistazo que seguro que os ayuda, espero que os haya gustado y que os sirva sobre todo. Estoy en directo todos los días a las 4 de la tarde, hora española, con nuevo contenido en Twitch. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo que espero que hayáis elegido. Un saludo y hasta la próxima chicos. Chao, chao.